¿Qué? Pasiste hablar y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid. Y vamos a continuar, estamos en septiembre. Después de acabar el mercado de traspasos en el pasado episodio y de enfrentarnos ya al Chelsea en nuestro primer partido de Champions, donde ganamos a Chelsea en Stamford Bridge, en el partido más difícil que vamos a tener seguramente en la fase de grupos. Tenemos ahora un partido contra el Getafe, ¿vale? Que vamos a ir en modo entrenador, ¿vale? Vamos a empezar ya directamente en modo entrenador. A ver que esté bien puesto, vale, está bien puesto. Me gusta confirmarlo para no liarla con un episodio anterior. Y el 11 está ya preparado. Va a jugar Borja, va a jugar Gaby, Terry, Klosterman, Donnarumma, por ahí. Por ahí. Madre mía. Bueno, un equipo interesante, jugadores jóvenes por ahí. También jugadores veteranos, capitanes, como Cristiano y Marcelo. Y nada, eso es lo que tenemos ahora mismo por ahí. Voy a hacer una cosa un momento. Hola, vale, sí. Vale, simplemente estaba comprobando que se escuchase bien. Porque hace unos días, en uno de los vídeos, de hecho puede que lo hayáis tenido, bueno, lo habréis tenido recientemente, un vídeo del Road to Russia 2018 en el que el audio se peta. No sé qué le pasa al micro últimamente, que hay veces que falla. De hecho puede que haya empezado el audio mal y después lo haya solucionado yo aquí haciendo una cosa. No lo sé. Pero ahora va bien y esperamos que se mantenga así, al menos hasta que acabemos el episodio. Azpilicueta con K es el entrenador del Getafe, tío. Azpilicueta con K. Bueno, Cristian intentaba jugar ahí con Pulisic, ha salido fuera. Y ahora es Borja con Pulisic. Pulisic con Ceballos para Borja. Para el portero o el palo, no lo sé. Borja de nuevo dentro del área, ¿no? Lo consigue. Y de nuevo roba Ceballos con Asensio. Asensio con Ceballos, Gaby, Asensio, Borja. Borja abre para Ceballos, Pulisic para Borja. Y Borja, que marca, de verdad, qué jugador. Cómo entra en juego, tío. Pero es que de verdad, tiene 74 de media, pero no lo parece. Es que no lo parece. Es que le voy a dar más partidos a Borja, tío. Ya no solo porque renueve, sino porque es que, mirad los partidos que hace. Uff, ahí ha estado muy cerca, ahí ha estado muy cerca. Asensio que se metía ahí bien. Y Borja que la tenía otra vez, tío. Pero qué jugador, qué jugador tenemos entre manos. Le faltan oportunidades, sí, pero madre mía, cuando las tiene es una locura. Ceballos, que robaba ahí, cortaba el pase, mejor dicho. Y acaba la primera parte con 0-1, vale. Vale, el Getafe no ha tenido oportunidad de... Es que no sé si ha pasado en su campo una vez en toda la primera parte, tío. En fin, vamos a por la segunda, una segunda parte con Borja en racha, tío. Otro gol. Otro gol después de esa buena combinación con Marco Asensio, de verdad. Increíble Borja, Increíble Borja. E increíble que no vayamos a poder renovarle. Es un jugador muy clave, tío. Borja de nuevo ahí con Asensio que la luchaba. Y que busca el tercero. Cristiano la pone. No sé si ha llegado a rematar. No ha rematado porque si no pondría ahí disparo. Pues nada, no ha rematado el centro de Cristiano, pero no pasa nada. Aún queda partido para que marque otro gol, Pulisic para Borja. Borja dentro del área. Borja que tiraba ahí el rechace. Que se lo lleva al Getafe. Getafe que sale a la contra. Cuidado. Corta Marcelo ahí, perfecto. Sigue atacando Getafe, saque de banda. Cuidado dentro del área de Getafe. La saca Gaby para Ceballos. Intentaba conectar con Cristiano, no lo consigue. Ataca el Getafe. La saca Terry. Marcelo pega el balón arriba. Pega el pelotazo arriba. Getafe que ataca, roba a Marcelo. Y Marcelo con Asensio la saca de ahí. Ahora es Cristiano que la pone para Borja dentro del área. Ahora banda para Cristiano. Y el remate de Borja que lo bloca el portero. 0-2 y poco ha sido, porque el partido de Borja ha sido espectacular. ¡Qué jugador, de verdad! ¡Qué jugador! No entiendo por qué no lo he puesto más, tío. No lo entiendo, tío. Si es que cada vez que juega, tío, pero ¿veis los partidos que hace? ¿Veis los partidos que hace Borja Mayoral? Increíble. Bueno, victoria a 3 puntos que sumamos en esta jornada. 4 y seguimos invictos. Y seguimos con pleno de victorias, al igual que el Barça y el Atlético. Parece que esta liga es de 3. Parece, no. Realmente parece y lo es, ¿vale? En PES, la liga claramente es de 3. Barça, Atlético y por supuesto Real Madrid. Klosterman sigue creciendo, vale, perfecto. Se han roto las negociaciones por Borja Mayoral. En serio, tío, ¿vamos a perder a este jugador? ¿Vamos a perder a este jugador? Es que, tío, me parece increíble que vayamos a perder a este pedazo de jugador. Es que me parece increíble, tío, hay que seguir intentándolo, Lo voy a seguir intentando hasta el final. Le queda ya poco de contrato, Acaba el próximo agosto. Y estamos en septiembre. Le queda un año. Le queda un año de contrato. ¿Y sabéis cómo se gana la renovación? Dándole minutos. Sí, claro está. Borja, 4 goles. Pichichi actual en liga.
Borja, 4 goles, Pichichi actual de la liga. Cuidado. Cuidado, cuidado. Bueno, anuncio de convocatoria de la selección, 19 jugadores del Madrid. ¿19 de cuántos? 19 de 20 y pico, ¿no? 20 y pocos. Tenemos aquí, estado del jugador, ¿qué? Vale, los jugadores que han sido convocados, muy bien, perfecto. Y ahora, vamos a avanzar para llegar a ese partido contra el Barça. Clásico tenemos ahora, clásico en el que podemos meterle 3 puntos de ventaja al Barça o podemos quedarnos a 3 puntos el Barça. Es así. Lo suyo es ganar y que el Atlético también pinche, ya me quedo líder en solitario y ya todos contentos, ¿no? Pero como eso no va a pasar, vamos a ir a ganar al Barça y ya si el Atlético pincha, pues bien, y si no, pues nada, pues habrá que seguir luchando, porque acaba de empezar esto, es la quinta jornada. Es la quinta jornada y los duelos contra el Barça no van a tener la importancia que tendrían en las jornadas finales. Es así. Pero bueno, es importante ganar, es un enfrentamiento directo. Y si ganamos, pues evidentemente le metemos una distancia importante. Vamos a poner el mejor 11 posible. A ver, Vallejo y Terry están ahí bastante motivados, pero este partido es un partido gordo y no quiero hacer cosas raras. Borja, lo siento mucho, no vas a tener oportunidad. Lo siento, ¿qué quieres que te diga? Si lo va a tener Rashford, en quien confío bastante. Si lo va a tener Isco, también Asensio. Y Ceballos, me da pena Ceballos, que se quede fuera, pero lo voy a poner en el banquillo. He puesto yo Cancelo, no quería poner a yo Cancelo, quería poner a Ceballos. Y Ceballos es lo que digo, me da un poco de pena, tío, pero es que son muy insustituibles, tío, estos jugadores que están ahora mismo. Vamos contra el Barça, vamos a mirar un momento la plantilla del Barça, que no la hemos visto. Juega Messi, juega Dembélé, Walcott, Deulofeu, Iniesta, Rakitic, Digne, Semedo, Piqué, Bailey y Perín. En la portería faltan Umtiti, Alba, Suárez, Busquets, Ter Stegen. Faltan unos cuantos jugadores importantes, pero si no están jugando por algo será. ¡Saltamos al partido clásico en el Bernabéu! Y empate. Tablas. 2-2. 2-2. A ver. Mejor empatar que perder, está claro. Mejor empatar que perder. Se detienen. Champions. Jornada 2. Después de ganar a Chelsea en Stamford Bridge en la primera jornada, oferta por Borja. Buah. Llegan los problemas. Odio no vencer al Barcelona. A ver, a mí también me habría gustado ganar el partido, pero un 2-2 no es un mal resultado, ¿vale? Equipo filial, vale, tenemos aquí la oferta esa de Filtaociño que no vamos a contestar porque tenemos el equipo ahora mismo a 30, tenemos espacio para dos jugadores y Filtaociño no es que sea un jugador de la hostia. La oferta por Borja la vamos a rechazar. La vamos a rechazar porque confío en renovar a Borja Mayoral algún día. Algún día renovaremos a Borja o no lo sé. ¿Qué me dice aquí el mensaje? A ver, odio no vencer a Barcelona, la próxima vez tenemos que darle la vuelta a la tortilla. A ver, no le vamos a dar ninguna vuelta a la tortilla. No hemos perdido, hemos empatado. Ha sido tablas. No hay que darle la vuelta a nada. Bueno, vamos a hacer el 11 para este partido. 11 con Gareth Bale, que se ha perdido el clásico. Klosterman también puede entrar aquí. También puede entrar Ceballos, que aunque no esté motivado, antes estaba bastante motivado para clásico y no ha tenido oportunidad de jugar. Vamos a cambiar a Dybala de banda. Vamos a poner a Bale como extremo derecho. 88 de espíritu, si ponemos a Marcelo tenemos un poco más, perfecto. Y así vamos bien, yo creo. Kovacic podría tener sus minutos también. Y es un partido de Champions, ¿vale? Vamos así con algunos suplentes, pero es un partido importante. Sí que es verdad que el San Etienne no tiene nivel, pero basta que diga que no tiene nivel para que la líen. Rufier 71 de media. Me huele a Rillén. Me huele a Rillén de Rufier, porque vaya, no entiendo si no es a media. Me huele a Rillén de Rufier. Oye, pues curioso, curioso, ¿no? Que haya salido del mismo equipo. En fin, saltamos partido, vamos a por ellos. Vamos a por San Etienne, vamos a por la Champions. 2-0. Bien, victoria en un partido que no podíamos fallar, ¿vale? Era un partido en casa contra un equipo inferior como es el San Etienne. No podíamos fallar y no lo hemos hecho. 6 puntos sumamos ya. Y vamos bien en la Champions, ¿vale? Vamos bien. Informe con, bueno, pues lo que estáis viendo, Borja. Borja, ya está.
Borja goleador, Borja jugador con más calificación media, poco más. Equipo del mes, en serio, no hay ni un solo jugador de mi equipo. Joder, hemos ganado 4 partidos y solo hemos empatado el clásico y no hay ni un solo jugador de mi equipo en el equipo del mes. Sorprendente, bastante sorprendente. Valencia, Valencia es el siguiente rival y he leído por ahí Copa del Rey, puede ser, puede ser que tengamos Copa del Rey. Vale, pues vamos contra el Valencia. Vamos a poner el 11. Teo puede tener sus minutos. Carvajal vuelve al 11. Modric también va a volver al 11. Cristiano, por supuesto. Vale, Cristiano, ponemos aquí a Dybala de segunda punta. Cristiano extremo izquierdo. ¿Y qué más? Pues podría tener minutos Toni Kroos. Sí, yo no tocaría mucho más. Rashford sigue bastante motivado, así que puede seguir jugando. Me gustaría poner a Vallejo quizá, pero no lo voy a hacer. Vamos a poner a Marco Asensio y seguimos haciendo rotaciones en el medio. Rotaciones en todas partes, tío. Me encanta rotar el equipo en función de lo motivados que estén, tío. Al final, eso es lo que tienes que hacer. Un entrenador es lo que tiene que hacer. Poner siempre a los jugadores que más preparados estén para ese partido. Y ahora contra Valencia, creo que eran estos. 0-2 ganamos y el Barça pierde contra el Atlético de Madrid. Perfecto. Perfecto. A ver, perfecto porque pierde el Barça, pero cuidado con el Atlético. Cuidado con el Atlético de Madrid, que lleva 6 victorias seguidas y solo 10 goles. Y solo 10 goles, Solo. Son pocos, ¿vale? Lobato sube, bien, 80 de media ya Lobato, está bastante bien. Y tenemos ahora amistoso internacional contra Francia. ¿Tenemos algo, alguna competición? Yo diría que no tenemos ninguna competición ni tenemos nada. Seguimos intentando acercarnos a Borja. Algún día parecía imposible renovar a Borja y a Cancelo. Y a Cancelo lo renovamos. Oye, pues igual con Borja pasa lo mismo, ¿no? Parece imposible. Llevamos aquí muchísimo tiempo buscando esa renovación y en el momento más inesperado llegará. Como todo. Saltamos, vale, no me interesa mucho porque es que no hay competición. O sí, espérate, hay Eurocopa. Hay Eurocopa. ¿Pero hay Eurocopa dentro del juego? Es una pregunta que actualmente no tiene respuesta. ¿O sí? ¿O sí? Igual me voy al calendario y vemos que hay Eurocopa. Mundial de clubes final. Ah, vale. Había leído algo de mundial y no sabía lo que era. ¿Esto qué son? Más partidos amistosos. ¿Esto qué es? Última jornada de liga. Y amistosos internacionales. Pero yo aquí no veo el mundial. No veo el mundial, la verdad. No veo el mundial, creo que no hay mundial. No tengo ni idea, no puedo deciros si hay mundial o no, vale, no tengo ni idea. Inglaterra también, ganamos a Inglaterra, bien. La verdad es que bien, tío. Estos partidos, ya lo he dicho muchas veces, los podríamos aprovechar para subir el espíritu de equipo de la selección de cara a un mundial, a una Eurocopa, a lo que sea. Pero estoy viendo que no hay nada. Es que estoy viendo que no hay nada, tío. Rotas las negociaciones. ¿Cuántas veces habré dicho esto en lo que va de temporada solo, De temporada, ya no os digo toda la serie. Solo de esta temporada. ¿Cuántas veces ha rechazado ya Borja Mayoral renovar? No lo sé, pero no son pocas. Tenemos ahora doble enfrentamiento de Copa contra un equipo de segunda división. Que no sé cuál es. CL Red, no tengo ni idea de qué equipo es. Voy a poner a Borja. Vamos a poner a Marcelo. Vamos a poner a Terry. Vamos a poner a Klosterman, por ejemplo. Gavi también podría tener minutos. Y arriba Pulisic, por ejemplo. Vale, pues este equipo. Oye, no queda un mal equipo. No queda un mal equipo. Ponemos a Marcelo de capitán, que ya sabéis que sube más el espíritu. Vamos a poner a Donnarumma en la portería. Y ya con eso, vamos contra el CL Red. Ahora mismo no sé qué equipo es. CL Red. A ver un momento, por los jugadores igual. CL Red, me está sonando al Numancia. El Numancia está en segunda, ¿no? No lo sé. CL Castilla y León. Y me está sonando al Numancia. Puede ser, ¿no? Es una posibilidad. Numancia va de rojo. Se aceptan apuestas en los comentarios.
Creo que es el Numancia, pero vaya, no estoy seguro del todo. Bueno, tenemos ahora el partido de vuelta. Pues vale. Sé, o mejor dicho, imagino que es el Numancia también por Elguezábal, que es el central, que me suena que jugó en el Eibar, tío, puede ser. No lo sé, tío, pero me suena que este equipo es el Numancia. Me suena que es el Numancia, tío. Si no es el Numancia, pues no es, ¿vale? Pero a mí me suena que sí. Bueno, el equipo para este partido pues va a ser el que estáis viendo. Va a ser este que estáis viendo. Voy a intentar cambiar a los que han jugado, porque vienen de jugar, vienen de un parón internacional donde han jugado partidos y ahora están jugando también partidos y claro, problemas. Eso significa problemas. Vamos a poner a Stones aquí por Varane. Y yo no tocaría mucho más. Marcelo sí que es verdad que igual deberíamos reservarlo. Pero no pasa nada, que juegue Teo la Champions. Da igual. Vamos con el siguiente partido. Vamos al partido de vuelta. Hemos ganado 3-1 la ida. No debe haber problemas. Ganamos 0-1 la vuelta. Y nos metemos en la siguiente ronda de la Copa. Donde se mete también, pues espero o imagino, equipos importantes como el Barça, que está en la otra parte de la tabla, como el Atlético de Madrid, que también está en la otra parte de la tabla, la nuestra. Equipos así tochos, o equipos que nos pueden dar problemas. El Athletic, la Real Sociedad y el Sevilla. Pero ¿sabéis qué? Que el Sevilla ha perdido contra el AR White Blue. AR White Blue, que seguramente es el Zaragoza. AR de Aragón. Puede ser perfectamente el Zaragoza que se ha cargado al Sevilla. Ya me dirás tú cómo han hecho eso. Pues bueno, Athletic y Real Sociedad son nuestros rivales para llegar a la final. Creo que a la final, creo que no va a ser complicado llegar a la final. Veremos, pero creo que no va a ser complicado llegar a la final. Ganarla ya es otra cosa. Tendremos al Atlético o al Barça. Y habrá que tener bastante cuidado. Oferta por Ceballos, por Sergio García y por supuesto, rotas las negociaciones con Borja Mayoral. Esta es la renovación infinita, tío. Es la maldita renovación infinita. No voy a vender a Ceballos, ¿vale? No, es que no voy a vender a Ceballos. Y vamos a hacer el 11 para este partido. 11 sin Marcelo, contaba ya con esto. Contaba claramente con esto. Va a jugar Kroos. Va a jugar Gareth Bale. Va a jugar Cristiano Ronaldo. Y va a jugar... Puede jugar Marco Asensio. Que Cristiano juegue delantero y Asensio tirado a la banda. Vale, pues... Bien, no nos queda mal equipo. Va a jugar Donnarumma. Varane en el centro de la defensa. Y vamos a poner el capitán a Cristiano para que suba. Ahí está el espíritu de equipo. Mejor. Pues yo diría que este 11 está bastante bien. Nos vamos a enfrentar al Dinamo de Zagreb con este 11. Dinamo de Zagreb que tampoco tiene nivel, ¿no? Al igual que le pasaba a Saint-Étienne. Y nada, vamos allá, vamos al partido. Vamos a por nuestros 3 siguientes puntos, nuestros 9 puntos, nuestro pleno en la primera vuelta. Vale, hay que tener en cuenta que hemos jugado 2 partidos en casa, ¿vale? Ha sido una primera vuelta cómoda, pero hemos jugado 2 de los 3 partidos en casa. Quiere decir esto que en la vuelta nos toca jugar 2 de los 3 partidos fuera. Borja Mayoral está atravesando un buen momento de forma, ya lo sé, y no quiere renovar, tío. Y no quiere, Stones protegido. Hostia, se llamará Stones protegido, después de que es uno de los centrales con más medida del juego. Me parece un calificativo exagerado. Me parece exagerado llamar protegido al mejor central del equipo. Y a uno de los mejores del mundo. Pero bueno, nada. Yo no digo nada, el juego sabrá. Isco va a entrar aquí, Klosterman va a entrar también. Puede entrar también John Terry. Y bueno, pues un poco de rotaciones para enfrentarnos al Betis. Pulisic también podría entrar, pero bueno, vamos a darle continuidad a Bale, que la verdad es que no le estoy dando nada de continuidad, está jugando bastante poco. Va a jugar Marcelo en el lateral izquierdo. Y no tocaría nada más. 89 de espíritu de equipo. Un equipo interesante con Dybala jugando de 9. Cosa que no suele hacer. Y vamos a ver qué tal nos funciona. Betis-Real Madrid 0-2, nueva victoria. También gana el Barça, pero pierde el Atlético de Madrid, que ya era hora.
Ya era hora de que perdiese el Atlético de Madrid y por fin somos líderes en solitario, con 19 puntos, 6 victorias y un solo empate en el Clásico. Bien, la verdad es que bien, tío, bien. Me gusta, tío. Pues vamos a pasar esta convocatoria, ¿vale? Y lo vamos a dejar. Sí, vamos a pasar esta convocatoria y lo vamos a dejar. De nuevo, ¿vale? De nuevo, rompe las negociaciones. De nuevo, Borja Mayoral rechaza la oferta de renovación. Y no sé cuántas van. Y no sé cuántas quedan. Pero Borja, mirad, 24 partidos, 16 goles, 6 asistencias. Hostias, ¿sabes? Hostias. Que los números de Borja, pues son bastante buenos, tío. Son bastante, bastante buenos. De hecho, quería mirar un momento los de la temporada anterior. 19 partidos, 11 goles, 2 asistencias. Es que, tío, está haciendo una temporada muy, muy buena. Está haciendo una temporada muy, muy buena, ¿no? En fin, vamos... ¿Vamos a qué? ¿Vamos a qué? Pues no sé a dónde vamos. Estoy mirando datos jugador temporada anterior. Son 83 partidos. 83 partidos son de las dos últimas temporadas, ¿no? En una temporada no hemos podido jugar 83 partidos en la vida. Es que en la vida. En fin, no sé de qué será eso, no... No sé, pero es que a 83 partidos tampoco me caben dos temporadas. Porque 40 partidos por temporada no hemos jugado. Es que solo con la Liga son 38, más 6 de la fase de grupos de la Champions como mínimo. Ya ahí son 44 partidos, ¿no? En fin, no sé de qué serán esos números. Pero la temporada pasada no jugamos tantos partidos. Tío, ¿cómo vamos a jugar 83 partidos? ¿Qué locura es esa? No jugamos 83 partidos ni de coña. Da igual, vale, da igual, no sé, ya veremos. O ya me diréis en comentarios qué es eso, la verdad. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Oh,